Muy buenas, queridos amigos, y bienvenidos al canal TeleMRD. Bienvenidos al canal TeleMRD. Hoy, un poquito antes de lo habitual, os explico por qué. Porque tenía cosas que hacer y demás. Entonces, hoy, vamos a poner esto un poco más para arriba. Ahí está. Hoy, un poquito más para arriba. Un poquito más temprano de lo habitual. Pero voy a empezar, porque como yo digo, tengo cosas que hacer después. Que en verano hay muchas cosas que hacer, amigo. Mira, me acabo de hacer un té. Un té verde aquí para echar la tardecita con todos vosotros. Un té calentito para este calorcito tan interesante que hay. Y como digo, a ver, es que estoy, como entendéis, estoy haciendo las cosas nuevas. Estoy poniendo aquí las cosas más o menos que ahora las estoy viendo en pantalla como están y las quiero poner de una manera interesante. Bueno, lo que estaba diciendo. Bienvenidos a todos al canal TeleMRD. Bienvenidos al canal. Lo voy a poner en el chat como siempre. Sígueme si no lo haces ya. Y si quieres ayudarme, suscríbete. ¡Ole ahí! ¡Qué máquina, tío! ¡Qué bien hablo, tío! ¡Qué bien hablo! Bueno, cosas hoy interesantes que hay que hablar por aquí. Ahí está, bien. Puesto ya en el chat. Cosas interesantes que hay que hablar son, por ejemplo... Actualidad, actualizamos el tema Mbappé, por supuesto. Hay que actualizar un poquito lo que viene siendo el tema Mbappé. Que eso ahora, a lo largo de este directo, lo iremos tocando porque hay novedades interesantes. Novedades bastante interesantes y a la vez locas. Porque lo que estamos escuchando con Mbappé últimamente es de auténtica locura. Ya lo vimos ayer y lo vamos a ver de nuevo hoy. Qué bueno el té aquí calentito, tío. Novedades importantes que ahora las pasaré a comentar. Antes, como siempre, lo que siempre digo, si os gusta lo que hago, si os gusta venir aquí este ratito, si queréis charlar conmigo y tal, está el chat abierto, por supuesto. También tenéis dos maneras de enteraros bien de todo lo que pasa aquí en este espacio de Twitch. Primero, si me seguís, me podéis seguir, lo cual es totalmente gratuito. Y si queréis también ayudar al canal y ayudar a que yo siga ahí haciendo contenido y demás, podéis también suscribiros al canal, como mi amigo ayer, RM Galácticos, que por cierto, he estado viendo actualizaciones y demás de aquí del Twitch y no entiendo por qué me salen dos suscripciones cuando tengo tres. Cosa súper extraña. Pero bueno, si tuviera 200.000 me daría igual que me quitaran una, pero es que tengo mis tres grandes suscriptores y me han quitado uno que no sé por qué cuando me he recalcado y sí, están suscritos. Lo cual no entiendo absolutamente nada, pero bueno, habrá que dejar un margen de maniobra a esto de Twitch, porque ya digo que yo no me entero muy bien de cómo van las cosas. Bueno, también quería enterarme a ver si estoy... ¿Se me escucha? Cuando tengo... Sí, se me escucha perfectamente, porque después me da mucho coraje, chavales, de que yo esté ahí un ratazo comentando aquí con vosotros historias y que de repente no se escuche, ¿vale? Bien, lo último que me queda por decir en esta pequeña intro que hago siempre todos los días es que, aparte de seguirme y suscribiros aquí al canal... Me podéis también seguir aquí arriba en el canal TeleMRD, como veis, con 52.000 suscriptores, casi 53.000. Me podéis seguir ahí también. Y aparte, en el canal secundario de YouTube, que es Dani Vlogs. Que por cierto, tal como termina ahora mismo aquí el vídeo, subo vídeo al canal Dani Vlogs. Bien, uff, qué pedazo de intro, chavales. Voy a tomar un poquito de té, calentito. Dicho esto, bueno, estoy un bizcocho hasta mañana a las 8, no. Dicho esto, chavales, no sé qué pasa hoy, que va un poco con retardo Twitch. Yo me estoy viendo aquí perfectamente y sin embargo me meto en la página de Twitch y va con bastante retardo. Pero bueno, no pasa nada, yo mientras me escuchéis, me veáis bien, perfecto. Dicho todo esto, chavales, y ya que llevamos los primeros minutitos de directazo, vamos a ver, vamos a tocar un poco lo que viene siendo las novedades del tema Mbappé, del caso Mbappé. Novedades, como digo, que últimamente, novedades que lleva pareja el tema de novedades con bulos, gurús, mentiras, etcétera, etcétera, ¿vale, amigos? Siempre yo empiezo a tocar el tema Mbappé, termino hablando de los gurús, porque día tras día voy leyendo cosas, voy viendo cosas en la tele y demás, y más me echo las manos a la cabeza. Pero bueno, como hay que dar un poquito de margen, un poquito de... ¿cómo se dice? Change, ¿no? Chance a la peña, pues vamos a seguir dándole un poquito de chance. Pero chavales, ¿qué está pasando? ¿Qué ha pasado últimamente? Sabéis que ayer estuve tocando el tema y estuve diciendo que
Ahora se van comentando de que Mbappé iba a poder ir casi seguro a la gira asiática, que no había ido a la gira asiática con el PSG porque tenía posibilidades de ir a la gira por Estados Unidos, americana, con el Madrid, que iba a ser presentado el día 22, estamos a 26 y no ha sido presentado, que, bueno, todo esto lo dejaremos para el último momento de los gurús. Pero, chavales, ayer leí aquí, directamente con vosotros, puse algún vídeo, donde decía que incluso el Chelsea o algún equipo otro de la Premier podía estar interesado en el francés. A ver, eso ya me causó que hoy ha salido Pochettino, entrenador del Chelsea, y ha salido diciendo que ellos no tienen ningún interés, que tal, que cual. Pero, chavales, lo último, que aparte de eso me parece una locura tremenda, lo último que me parece, y es lo que he escuchado hoy en Jugones, por ejemplo, y también lo leímos ayer, es que Arabia, el Al-Hilal, esto, o Al-Hilal, o como se diga, está interesado mucho también en el francés y aparte quiere poner billetitos, porque ya sabemos que los árabes, si otra cosa pueden presumir, son de billetes, ¿vale? Y van con los billetes por delante. ¿Cuánto? ¿De qué cantidad hablamos? Pues en Jugones, yo no sé si eso será verdad o será mentira, en Jugones se ha hablado de 300 millones de euros. O sea, 300 millones de euros. Y atención, puede cobrar Mbappé en una temporada 200 millones, que con la publicidad y demás se va a 700. O sea, en un año 700 kilos, tío. Yo, a mí, no sé qué pensáis vosotros, chavales, pero a mí me entra hasta los vellos se me ponen de punta. Los vellitos de punta. 700 kilos, tío. Lo más fuerte de todo esto es que encima dicen que todo esto puede hacer que, si ficha por los árabes, puede hacer que todo el mundo esté contento. ¿Por qué? Contento. Porque el PSG saca 300 kilos. Bien. El Al-Hilal este está un año con Mbappé. Y lo más fuerte es que dice que el 2024 podría llegar al Madrid gratis. O sea, las tres partes podrían estar contentas y felices. Ahora bien, ¿veis vosotros Mbappé estando un año en Arabia? Es mi gran duda, chavales. Es mi gran duda. Yo no veo, aunque, bueno, lo que iba a decir, yo no veo a Mbappé jugando un año en Arabia, pero es que Mbappé, la madre, la abogada, el padre, todo el mundo sabemos que se mueve por los billetitos, por los verdes. Sabemos que se mueven por los verdes. Entonces, amigos, una cosa que para mí puede ser muy descabellada y es que vaya a Arabia un año, pues lo veo más plausible, lo veo más factible. Es que yo aquí veo ya cualquier cosa, amigos. Ya veo cualquier cosa de verdad. Os lo digo de verdad, tío. Es que me parecería muy fuerte que un año el chaval se vaya allí a desperdiciar un año de su carrera prácticamente, porque decirme a mí qué títulos que va, bueno, va a ganar dinero, pero qué títulos va a ganar físicos, copas, Champions, bueno, Champions en Arabia, nada, pero ¿qué va a ganar ahí, tío? ¿Qué va a ganar ahí? Yo, el asunto este se está ya yendo de madre un poquito, se está yendo de madre, amigos. Son cosas que cada día, como digo, cada día la prensa saca algo nuevo, la prensa cada día, entre comillas, inventa para intentar vender periódicos, la prensa inventa para intentar conseguir clics, los gurús ganan billetitos con suscripciones, con seguimiento, con donaciones, etcétera. Aquí todo el mundo saca billetes, que es lo que importa. Y da exactamente igual que hablemos de que vaya a Arabia o que vaya al Madrid, porque es que no ve qué diferencia, tío. Qué diferencia, tío. Me estás hablando lo mismo, me estás hablando exactamente lo mismo de ir a Arabia que de ir al Madrid, tío. ¿De verdad estamos hablando de lo mismo? Porque yo, si es así, para el coche, para el autobús, para lo que sea, que yo me bajo. Para lo que sea que yo me bajo, amigos. Pero es que yo mismo me pongo a pensarlo, chavales. Yo mismo me pongo a pensarlo y se me va un poquito la perola. Se me va un poquito la perola por ahí. Porque ya digo que cosa que veo como que puede ser una tontería, pienso, madre de Mbappé,
abogados de Mbappé, abogadas, todo el círculo de amigos de Mbappé, y digo, este tío se va. Arabia. Este tío se va a Arabia, tío. En fin, queridos amigos, pues vamos a hacer un repasito por lo que viene siendo, a ver qué hay hoy, qué se cuece, porque ya digo que puede ser que sea esto, pero qué se cuece como noticias en el tema Mbappé. Por ejemplo, a ver, metemos por aquí, un momentito, que lo quiero poner aquí en grande porque si no, no veo absolutamente nada. A ver, os paso ahora aquí. Ahí está, yepa, yepa. Aquí tenéis. Vamos a ver. Alarma nacional por Mbappé. Titula el... Ah, no, perdón, un momento, que esto no quería... Ha hecho el diario AS, pero yo quería meterme primeramente lo que viene diciendo noticias de Google. Noticias de Google, como suelo hacer últimamente. Dice Mbappé en directo hoy, última hora de su posible llegada al Madrid y salida al PSV en vivo. Esto lo tiene puesto ahí, perenne, perenne, lo que viene siendo el Marca. Perenne. Que sí, todo el rato... Y con el gran José Félix Díaz. Yo no tengo nada en contra de él, pero el gran José Félix Díaz, que te puede en cualquier momento decir que viene, y en el momento no viene, y en el momento lo critica, y en el momento no lo critica. Qué grande, qué grande. O sea que el AS, el Marca, ya tiene esa noticia ahí perenne puesta. Bien. Última hora, el PSG acepta la oferta récord, como estamos comentando aquí. Aquí te dice que acepta ya en el periódico 90 minutos, que no tengo ni puñetera idea cuál es, pero está posicionado el tercero en Google. Y dice última hora, el PSG acepta la oferta récord de 300 kilos de Al Ittihad por Kylian Mbappé. Bien. Kylian Mbappé tiene más de un año, más de contrato con el PSG. Los parisinos aceptaron la oferta récord que llegó desde Arabia. El jugador no desearía ir a jugar al país asiático. Entonces yo creo que aquí Mbappé también tiene algo que decir, ¿no? Como aquí ha dicho que no desearía jugar, yo no creo que Mbappé quisiera ir a jugar a Arabia. Pero bueno, te puedes exponer o te puedes pensar cualquier cosita de las que te dicen por aquí. Dice aquí, el mundo deportivo, que esto es de chiste. Aquí tenemos el chiste del día, amigos, en el mundo deportivo, ¿vale? El chiste del día, pedazo de chistaco. L'Equipe, reunión Barça-PSG por Mbappé. El rotativo francés detalla que el club azulgrana tiene previsto ofrecer a algunos jugadores para poder acometer la operación. Eso ya es lo que tocamos ayer por encima. Pero chavales, ¿qué queréis que os diga? Nos reímos. Nos podemos reír un ratito. Si queréis nos reímos un ratito. Porque yo estoy dispuesto a... el cachondeito que no falte. Pero tío, que el Barça ficha a Mbappé ya sería repera donde la encontremos. ¿Qué más? ¿El Madrid sabe algo? Esta llamada... esto es tontería. Las dudas con Kylian Mbappé siguen. ¿Vas a seguir en el PSG? Le preguntan también. Es más de lo mismo, tío. Más de lo mismo. Yo continúo diciendo que aquí va a haber cachondeo y aquí va a haber tonterías de estas. Y todo de aquí, incluso si me apuráis, todo agosto, tío. Aquí me apuráis a mí y yo diría que prácticamente todo agosto... Tenemos las tonterías de Mbappé, si no al tiempo, tío, si no al tiempo. Ahora pasamos un poquito, porque no quiero centrar, llevamos ya un rato ya hablando de Mbappé y no quiero centrar tampoco todo, ya veis 20 minutazos ya hablando de Mbappé, tío. No quiero centrar tampoco todo en el tema Mbappé. En el AS, pasamos un poquito, que es tema Mbappé, pero pasamos un poquito a repaso lo que viene siendo periódico. Repaso prensa, repaso de cositas interesantes que se mueven por aquí, por la prensa deportiva. Alarma nacional por Mbappé. Dejarle una temporada en la grada incendiaría Francia a un año de la disputa de los Juegos Olímpicos de París. La alcaldesa de la ciudad criticó al PSG. Eso es otra posibilidad que entra por ahí. Un año en la grada Mbappé, tío. Un año en la grada de verdad. Eso no se lo cree ni el PSG. Eso no se lo cree nadie, amigos. No se lo cree absolutamente nadie. Que Mbappé va a estar un año chupando banquillo, no. En la grada. Que va, tío, que va, que va, que va. La cercana y morbosa opción de Isco. Todavía está Isco por ahí, tío, rondando. El recambio de Canales es prioridad para el Betis. Los Celso y Fornal son opciones difíciles. El malagueño sigue libre y es muy del agrado de Pellegrini. El acuerdo más cerca. O sea, sería Isco jugando en el Betis. A Isco lo ofrecieron el otro día
¿Quién fue? La Real Sociedad también se habló de él, porque ya sabéis que se lesionó Silva, David Silva, en el cruzado y tal. Y se habló de la posibilidad de Isco de ir a la Real. Y ahora te lo están vendiendo con la posibilidad de ir al Betis. Porque ya sabéis todo el mundo que Canales se ha ido a... No sé ahora mismo qué... A un equipo mexicano, pero no recuerdo ahora mismo cuál. Se ha ido al Chivas, al Monterrey, no me acuerdo qué equipo ha ido. Pero, chavales, me parece... Lo de Isco está en la posibilidad de ir con cualquier equipo. Con cualquier equipo. Qué pena este chaval, ¿eh? Mira que a mí era un futbolista que en su tiempo me gustaba, era un futbolista que me parecía interesante, pero con mucha calidad, sobre todo cuando jugó en el Málaga, cuando jugó en el Valencia, pero... Caquita, 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 echarse a perder, amigos. Es lo que tiene estas cosas, queridos. Queridos amigos, hoy se juega un partido interesante, amistoso, que ha sido partidazo, ¿eh? Que ha sido el Bayern Múnich, Manchester City... Revival de las últimas eliminatorias de Champions. Y ha ganado el City, como veis aquí, 1-2. Ha ganado 1-2 el equipo de Pep, con goles que si los veo por aquí, a ver quién ha marcado los goles. No lo dice, no lo dice, no lo dice. Ay, tengo, a estas horas me entra un sueñecito que lo flipas. No dice aquí quién marca los goles, ¿no? Bueno, hay que leer la noticia. El canterano Makati brilló en el City. Los de Guardiola se impusieron por 2-1 a los de Tuchel, que echan mucho en falta la presencia de un killer arriba. Yo creo que sí, por eso están negociaciones con Kane, tío. El Bayern Múnich yo creo que le hace falta como el comer. Si al Madrid le hace falta como el comer un delantero, al Bayern Múnich totalmente... Pero vamos, pero ya. Son equipos que necesitan, tío, necesitan de gente goleadora para optar a todos los títulos. Eso está más claro que el agua. Dice aquí también que hoy ha jugado España contra Zambia, el Mundial Femenino. Por supuesto, ha ganado 5-0 España, yo estaba viendo el partido. Y ya estamos clasificados para octavos de final. Mercado de fichajes, dice el Al-Ilihal en París para convencer a Mbappé. Mentira, mentira. Porque según he leído yo y han dicho en la tele, a no ser que sea otra mentira, el Al-Ilihal este está para cerrar un fichaje del PSG, pero que no es Mbappé. Y que ya que está allí, igual se puede reunir con Mbappé. Pero eso, igual se puede reunir con Mbappé. Lo cual no quiere decir que se vaya a reunir con Mbappé. Bien, dicho esto, bueno, no mintamos a... Como dice Duro, no mintamos a mi padre. Bien, relajamiento en las masas. Otra vez están advirtiendo los Mavericks. Esto es todo en baloncesto, en NBA. Siempre sobre Luka Doncic el peso. Todo... Doncic, cada vez que hay vacaciones, se harta. mientras que... Oh, increíble, vamos. Lo de ayer de Messi. El show de Messi en la goleada del Inter de Miami. 4-0, dos golitos de Messi. Dos golitos de Messi, pero, chavales... cuidadito con lo que viene siendo la Liga MLS, ¿eh? Ahora están jugando una copa, no sé qué. Pero cuidadito, tío, porque yo vi al Atalanta este, al Atlanta United... Y los chavales corrían alrededor del balón, tío. O sea, cuidadito con el Atlanta, ¿eh? Y cuidadito con la Liga MLS. Cuidadito con la Liga MLS. Pasamos ahora al Marca. El Marca que encabeza con Xavi Alonso, que está por aquí el colega. Y dice Xavi Alonso a Marca al Madrid, cada cosa a su tiempo. Hombre, ha hecho un temporadón con el Bayern Leverkusen, ¿eh? Hay que decirlo. Hay que decirlo y hay que quitarse el sombrero ante este entrenador que tiene pinta de llegar a ser un gran entrenador, ¿eh? Xavi. A mí me gusta... Yo estaba viendo este año partidos del Bayern y ha habido auténticos golazos y un juego muy combinativo, un juego atractivo, ¿eh? O sea que cuidado con el Bayern y cuidado con Xavi de entrenador. Xavi Alonso, por supuesto, no Xavi Hernández. Xavi Hernández ya sabéis que me importa un pepino. Y la parte del otro. Pues así titula. Dice el Betis negocia con Isco. El Madrid está dispuesto a pagar el traspaso. Vamos a ver qué te dice ahora aquí de que el Madrid está dispuesto. Vale, esto es el directo que te están metiendo trolas cada 2x3. Aquí no dice nada de esto ni nada. O sea, noticia, bulos, humos del Marca. Bombazo de Gea, Bayer y giro de guión con Bernardo Silva. De Gea con posibilidades, esto lo había leído yo
posibilidades de De Gea de acabar en el Manchester. En el Manchester, perdón, en el Bayern. Posibilidades de acabar en el Bayern. Hombre, mi amigo Ortega. Ese Orteguita bueno, muchas gracias. Suscriptor privilegiado del canal. Dice, buenos días, Dani. No había entrado en los directos porque estaba trabajando en UC. Trabajando será, ¿no? Cuidando al Madrid. ¿Qué tal estás, máquina? Hombre, pues bien, bien, tío, bien. Bien, gran Ortega. Aquí estoy, tío, echando un ratito con vosotros y charlando de novedades, tanto de Mbappé como de la Liga y Champions y noticias, humo y venga humo de esta gente. O sea, ya sabes, Ortega, lo que se suele cocer por aquí. O sea, que De Gea con posibilidades de ir al Bayern. Jorge Molina se retira. Gran delantero, Jorge Molina, ¿eh? Arabia Saudí viene a por Falcao. Falcao, la gente esperaba mucho de Falcao en lo que venía siendo el Rayo y creo que ha sido un poco fracaso, chavales, un poco fracaso, la verdad, un poco fracaso. ¿Qué más tenemos por aquí? Esto lo quería yo comentar. Esto lo quería yo comentar, queridos amigos. Cuidadito con la segunda equipación de este año del Fútbol Club Barcelona, también conocido como Fútbol Club Palancas. Cuidadito, ¿eh? O sea, ¿qué os parece este blanquito tan guapo? Este blanquito que está súper chulo. Ha habido ya controversia, ¿eh? Ha habido controversia. Cayó dentro. Controversia en la equipación porque ha habido mucha crítica al respecto. Mucha crítica de todas las partes. Aficionados, no aficionados. Yo he visto incluso directivos discutiendo por esto, ¿eh? O sea, han salido imágenes en la tele discutiendo por el tema del color. O sea, el Barça de blanco, tío. ¿Dónde te lo deja, tío? ¿Dónde te deja el Barça de blanco, colega? Es una cosa que decía que hacía 30 años, que el Barça no vestía de blanco. Y yo me quedo flipado con ver a este equipo de blanco. Hombre, está el fútbol femenino también. Fijarse, tío. ¿Yo qué quiere que te diga, tío? ¿Cómo os sentaría vosotros? Yo lanzo a los madridistas de este canal, por supuesto. ¿Cómo os sentaría una segunda equipación del Madrid que fuese blaugrana? ¿Cómo os sentaría? Porque a mí me repatearía. A mí una segunda equipación blaugrana me repatearía, pero tela, tío. Telita, tío. Entonces, una segunda equipación blanca del Barça. Y es que he visto, porque hoy en Jugones, por ejemplo, han estado entrevistando a gente por la calle, la mayoría no la quería ni ver, pero he visto a gente que decía, no, hombre, hay que innovar, tío, que hay que innovar, por Dios, alma cándida. ¿Tú cómo puedes ponerte a tu equipo el color de tu eterno rival? Sí, ahora saldrán que el blanco también es del Valencia, del Sevilla, etc. Pero, tío, ¿tú cómo pones una equipación que es del color de tu eterno rival al Barça? yo sé, chavales, que todo esto tiene que ver por el tema de marketing, ¿no? Por el tema de el Nike, en este caso, que es el que coquina y el que paga. Pues le habrá dicho que yo, este año equipación blanquita. Así que, ¿cómo blanca, cómo va a ser? Sí, blanca y a callar. Pues yo creo que va un poco por ahí los tiros. Creo. Pero, chavales, es un poco. Me parece un poco transgresor, cuanto menos. Ay, el Sergi Roberto. Mira al Pedri. Gaby, sin número, porque como no está escrito, no tiene número. En fin, las cosas que pueden pasar en cualquier club, pero que espero que en el Madrid eso no pase. Espero, ¿vale? Pasamos a los periódicos que vienen siendo culés. Ya que estamos hablando del Barça, pasamos a los culés, a los periódicos Sport y Mundo Deportivo, por supuesto. En el Sport, el Barça que juega esta madrugada contra el Arsenal. Dice el Barça contra la plantilla más cara del mundo, a las 4 y media hora española. El Madrid juega hoy a las 2 y media, creo que es con el Manchester, si no me equivoco. 2 y media hora española, hora peninsular.
Pues a las 4 y media juega el primer partido, el Barça contra el Arsenal. Nuevo palo de Simeone a Joao Félix, no hay nadie. O sea, Simeone sigue ahí metiéndole caña. Yo que me sale el copy, que me sale el copy. El técnico argentino ha dejado claro su postura sobre la figura del portugués. El futuro del luso en el aire mientras esté en la gira de su equipo por Corea del Sur. Este otro también que tiene problemas. Los tres nuevos galácticos que asustan al Barça. ¿Cuáles son los tres galácticos? Manchester City, Arsenal y Bayern. Tres galácticos, tío. Mbappé se queda sin una de sus grandes opciones para salir. Dice aquí que el destino futbolístico de Kylian sigue siendo toda una incógnita. Pese a los rumores que apuntaban que intentaría su fichaje, el Chelsea parece que se ha caído de la carrera. Es que digan de mal Chelsea, sí, que tiene un multimillonario y demás. Me parece, vale, perfecto, pero tío, muy buenas, Oscar. Buenas tardes, que me he perdido. Bueno, uf, tengo que hacer ya el resumen, no veas, tío, llevo aquí casi 35 minutos de directazo. Pues no estás perdido por encima, pues tema Mbappé, como siempre, que hay que hacer una pinceladita del tema Mbappé. Que resumen, que puedo terminar. Ahora termino el resumen, voy a terminar los periódicos y ya termino hablando el resumen de lo que me ha parecido a mí el día de hoy. Pero ¿qué hace Messi? Su nueva celebración que ya se ha hecho viral. ¿Cuál es la nueva celebración de Messi? ¿Qué querrá decir eso de Messi? ¿Qué querrá decir, chavales? ¿Qué os parece la nueva camisa del Barça? Vamos a ver la votación. A mí es una caca. ¿Os gusta? Y dice la gente que sí. No se lo creen ni ellos, chavales. Un 55% que sí. Hombre, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir, picha? Bueno, esto ya es cotilleo, prensa rosa. Terminamos con el mundo deportivo. Mundo deportivo que abre con el City y se pone serio con Bernardo Silva. El City parece que le está proponiendo un ultimátum tipo Mbappé. Si te quieres ir, Beto, si te quieres quedar, quédate. Pero no me muevas aquí todo el percal porque me estoy empezando a mosquear. El Al Hilal a París para convencer a Mbappé. ¿Por qué el PSG quiere vender ya a Mbappé? Hombre, está claro, picha. Es que todo hay que hacer un lumbreras. Porque el año que viene se va gratis. Es que, ¿a qué viene esa pregunta del mundo deportivo? Por Dios de mi vida. Manita de España para sellar el pase a octavos. Nueva exhibición de Messi en el doble con doblete y asistencia. Así tenemos la prensa deportiva de hoy en día, chavales, queridos amigos, querida gente. Que soy unos máquinas, de verdad. Pues con esto yo creo que terminamos, porque no hay más nada por aquí, interesante. Con esto terminamos lo que viene siendo el repaso a la prensa deportiva de este país. A los cuatro periódicos más importantes, más influyentes, que dicen las noticias verídicas, que dicen todo lo verdadero. Increíble estos periódicos, esta prensa de este país, que son la auténtica caña, amigos, caña. Muchas gracias a esas personas que estáis escribiendo en el chat y a esa gente que estáis también visionando el directo. Os recuerdo, me gustaría recordaros también que este directo quedará resubido a YouTube, ¿vale? Siempre lo hago por si alguien no lo ha podido ver por aquí o algo y me sigue en el gran canal de TeleMRD, pedazo de canal, pues que lo vea resubido a lo que viene siendo YouTube, ¿vale, queridos amigos? Decisión ya mía, mi apunte final, mi, como dice Pedrerol, mi editorial, ¿vale? Vamos a ver, porque hoy os veo que no estáis muy charlatanes en el chat, hoy estáis calladitos, estáis comiendo, ¿qué pasa? Desayunando, estáis calladitos hoy en el chat. Lo que viene siendo mi pedazo de reflexión final, que le voy a tener que hacer una entradilla. Igual que he hecho la entradilla del otro, tengo que hacer entradilla para la reflexión final, o como queréis que la llame, o la editorial de TeleMRD. La editorial de TeleMRD. ¡Qué difícil! Editorial de TeleMRD. a ver, cuando tenga esa la entradita, chavales, ya la pondré. ¿Vale? Vamos a ver, aquí quiero tocar, sobre todo para amigo Carlos, que ha entrado después. Toco lo principal que ha habido hoy del tema Mbappé. Principal del tema Mbappé, como sabéis, ha sido la oferta que le ha hecho un equipo árabe, el Al Hilal, o Al Hilal, o algo así, Hilal y Hilal, no sé cómo se pronuncia en árabe. La oferta que le ha hecho a Mbappé de 300 kilos. 300 kilos
200 que gana en un año, 200 millones en un año, se dice pronto, y 700 millones de publicidad, etcétera, que ingresaría el jugador francés. Tremendo. Y posibilidad el año siguiente, 2024, de recalar en el Madrid gratis. Eso es lo que se ha cocido hoy por todos los periódicos de Mbappé. Ahora, me meto un poco en el tema gurú, un poquito en fechas, en órdagos que lanzamos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa con la presentación que fue el 22? No lo es, y que esta semana iba a haber novedades importantes como un comunicado, que el Mbappé iba a decir que iba a salir, que tal, que cual. ¿Dónde está todo eso, amigos? ¿Dónde está todo eso? Porque estamos a 26, estamos a miércoles, mitad de semana ya. Sí, queda todavía un tiempo, queda todavía jueves, viernes, sábado y domingo. Bien, pero yo me pregunto, estos gurús, lo repito, no va nadie en especial. Voy en general, porque es lo que voy leyendo tanto en periódico, en prensa de audiovisual, en todo. Bien, Twitter, etc. Cuando pase esta semana, ¿qué va a pasar? ¿Qué ocurre? Yo me pregunto. Porque si ahora ya estamos diciendo que en esta semana iba a venir lo verdaderamente interesante, bien, ahora cuando termine esto, ¿qué va a pasar? Es que yo me pregunto, tío, me pregunto. Porque si una vez pasado esto, nos salís otra vez con otra excusa, o con otro rollazo, o con... ¿Cómo termina esto? Simplemente yo me gusta preguntarlo, me gusta atenerme a la circunstancia de estar prevenido, preparado, para cuando el domingo todavía no haya pasado nada, qué rollo nos van a meter de nuevo. Porque yo recuerdo incluso gente que está diciendo ya por agosto, amigos. Ya no estoy diciendo solamente de que lo que sea, lo que venga tal, va a ser julio, sino que ya estoy viendo el percal, de que va a ser en agosto. Yo qué sé, tío. A mí me está sacando todo este tema de quicio, me está sacando mucho de quicio. No sé, tío. Me está sacando mucho. Y estoy viendo que, como dije ayer, ya me estoy empezando a calentar. Y estoy viendo que hay peña que se está empezando a cachondear de la audiencia por tema de lo que ha dicho, lo que han comentado, etcétera. Estoy viendo gente que se está empezando a cachondear, porque hay gente que está diciendo, está ya con pitorreo, que está con pitorreo, pero serio, pitorreo serio, que ya esta semana no, que la que viene, que el día 1 de agosto, del 1 al 3, ahora nos van a decir después qué va a hacer después del 3. A ver qué pasa. Yo ya digo que a mí me empieza a reventar un poco esto, tío. Me empieza a reventar. Porque ahora me están llamando y no puedo cogerlo. Yo hasta el comunicado oficial ni me lo planteo. Efectivamente, Oscar. Efectivamente. Es que... no me lo creo yo. No me lo creo. No, a ver. No me lo creo. Ni el tema del comunicado oficial. Dijeron que el comunicado oficial iba a salir el día 6, el día 7. No ha habido ni día 6 ni día 7. Después nos dicen que el día 22 es la presentación. Otros dicen que el 23. Ahora ya nos están diciendo de que esta semana. Ahora después nos van a decir que a partir de la semana siguiente. Yo veo mucho rollo, tío. Mucho rollo. Amigo Oscar y Ortega, si está por ahí. Y la peña que está en directo. Veo mucho rollo. Pero bueno. Yo ya digo, mira, yo pongo siempre que yo traigo al canal de YouTube. Yo estoy haciendo muchos vídeos, si me seguís, lo sabréis. Estoy haciendo muchos vídeos de François Gallardo, ¿vale? Yo veo a François Gallardo, un tío, lo vi en su etapa en el Chiringuito, lo veo ahora en su canal de YouTube, aquí en Twitch, en las entrevistas que le hacen, todo. Y sinceramente, tío, yo he creído mucho en él, no sé por qué. Lo veía contundente,
Lo veía un tío que sabía de lo que estaba hablando. Veía un tío que, digo, joder, este tío tiene información, este tío está muy seguro, porque lanzar ese órdago, ¿sabes? Y lo veía muy, muy seguro de lo que estaba diciendo. Pero últimamente en mis vídeos lo estoy comentando, que a mí François me cae perfectamente, me cae muy bien y todo. Pero respecto a la información que ha estado dando, ya permitirme que dude un poco. Quiero seguir creyendo que va a venir este verano Mbappé, sí. Pero permitirme un poquito que dude, porque la verdad es que si uno ve que te dicen el día 6, si uno ve que te dicen después el 22, si uno ve que te dicen ahora esta semana y no pasa nada de eso, tío. A ver, ¿qué creemos? ¿Qué nos creemos, tío? ¿Qué nos creemos? ¡Muy buenas! La gran Birmari. Birmari, ¿qué pasa? La gran Birmari que está por aquí. Birmari, a veces te viene un... Cuando termines tus pedazos de vacaciones, te vienes un jab, por supuesto, aquí al canal y hacemos debates interesantes y constructivos, como lo hacemos siempre. Para que la gran Birmari está de vacaciones aún por los países mexicanos. Bienvenida, Birmari, bienvenida. Ya se me ha llorado ya al saludar a Birmari. Bueno, lo que estaba diciendo, en resumidas cuentas, lo que estaba diciendo, eso, tío, de que yo ya me estoy empezando a no lo quiero decir así, tío, pero me estoy empezando a no creer las cosas, por ejemplo, que nos estuvo comentando todo el rato François Gallardo. Me lo estoy empezando a permitirme al menos a plantear, amigos, porque, tío, es que no sé, es complicado esto, ¿eh? Es complicado. Porque uno quiere tener fe, uno cuando ve a un periodista que dice algo tan importante, que está tan centrado, que está tan... Y uno dice, joder, pero cuando ve que los días van pasando, ve que siguen pasando los días, que nada de lo que están diciendo está ocurriendo, ¿vale? Porque hay una cosa, por ejemplo, dice aquí Johan, muy buenas, gracias por comentar. Dice Coyotito y François no tienen idea. Sueltan fecha nueva todos los días. Es lo que estoy intentando yo decir un poco, ¿vale? Es lo que estoy intentando yo decir un poco. Que yo ya cuando me están soltando, está bien una fecha, bien. Pero tío, cuando pasa esa fecha te sueltan otra. Cuando pasa esa fecha te sueltan otra. ¿Y cuál nos creemos? Porque lo que iba a decir, yo he escuchado decir, no sé quién ha sido, creo que ha sido François Gallardo. He escuchado decir que Mbappé viene a partir del verano del 2023 o en el verano de 2023 o algo así. Y yo pienso, coño, Mbappé viene en el verano 2023, puede venir, si dice desde ahora para adelante, puede venir en el verano del 2030. Es que te quedas flipado. Dice Birmari, Johan, nadie la verdad tiene ni idea, será lo que dice Birmari. Es que yo lo propongo, yo lo digo. Y es verdad, tío. Es que me quedo flipado. Nadie sabe nada, pero el tema Mbappé vende mucho. Claro, claro que sí, Oscar. Pero mira, como dice mi amigo aquí, Oscar, nadie sabe nada, bien. O vamos a dar la posibilidad de que ellos tengan sus fuentes. Bien, ¿vale? No, porque yo digo, yo no tengo fuente de nada y como veis, yo no pongo ni digo fecha ni digo nada, ¿vale? Pero vamos a entender que ellos tienen sus fuentes. Vale, vamos a darlo por hecho. Tú no puedes tirarte a la piscina y decir categóricamente tal día, tal fecha, tal hora, tal, ¿vale? Va a ser el comunicado, la presentación, lo otro. Yo recuerdo a François Gallardo decir que nos vemos, amigos, el día 22 en el Bernabéu, en la presentación. Tío, tú no puedes decir eso, después no ocurrir. Y después, que les honra, ¿vale? Decir, hemos fallado, pero hemos fallado. ¿Y cuántos meses anteriores hemos tenido a la gente como corderitos? ¿Cuánto tiempo? ¿De eso se trata? Pregunto. ¿De tener a la gente entusiasmada, ensimismada, etc, etc, con el tema de la venida o de la ida o lo como quiera hacer, decir, de fichaje de Mbappé? Yo creo que eso es un poco, lo digo, jugar con la gente, lo digo. Y después, el tema es que si
está muy bien que si no viene se pida perdón. Bien, pero entonces no, no sé, yo no me lanzo a decir eso. Hasta que no lo sepa, pero vamos, segurísimo al 100%. Después no me digas que el PSG está echado para atrás, que el otro no ha ido, que el Al-Khelaifi no ha cogido el avión, que la madre de Mbappé estaba comiendo donuts en no sé dónde y no pudo venir. Después no me digas eso, tío. O sea, porque es como lo que dije yo ayer, lo que sostuve ayer. Se está jugando con la gente. Se está jugando con la gente, amigos. Y como se está jugando con la gente, yo creo que debería de tenerse un poquito más de cuidado. Un poquito más de cuidado, chavales. Pienso yo, es mi opinión, ¿eh? Que no digo que sea la correcta ni que no sea la correcta. Digo mi opinión. Yo creo que debería la gente tener un poco más de cuidado con el hecho de aventurarse a decir cosas. ¿Veis? Es que ya, chavales, empiezo aquí a despotricar sobre gurús y se me va la cabeza. Se me va la cabeza porque me mosqueo. Porque me mosqueo, amigos. Y es la verdad, me mosqueo. Yo, para lo que me seguí, bueno, aquí y en el canal TeleMRD, en el canal Telemierda y en YouTube, para lo que me seguí, yo jamás he dicho una fecha de nada. ¿Por qué? Porque yo no tengo lo que vienen siendo fuentes. Yo no tengo fuentes, amigos. Entonces, como no tengo fuentes, no puedo lanzarme ahí a tirarme a la piscina y decir, venga, ya está, venga, esto, venga lo otro. No puedo hacerlo. Pero yo me estoy dando cuenta, tío, que la gente le da igual, ¿eh? La gente le da exactamente igual, chavales. Dice Oscar, hay un youtuber que hace 2 años hizo directo hasta el último minuto. En lugar de reconocer las cosas, dijo que Ancelotti era una full y que el Real Madrid no ganaría nada. Ganamos la Liga y la 14. Para que tú veas, Oscar. Para que tú veas. Es que yo veo que lo que es Internet, lo que es YouTube, Twitch, ahora que está más de moda y tal, yo me estoy dando cuenta que la gente no tiene reparos en decir cosas que después no se cumplan. La gente pasa por alto, suelta y un petardazo, no se mira ni, vamos, absolutamente nada. Se contrasta la noticia, ¿no? Porque como hoy en día, se habló en algún sitio que no recuerdo dónde fue, como hoy lo que vende hoy es la inmediatez, ¿sabes? La inmediatez es lo que se vende hoy en día. Pues chavales, la gente no contrasta. No contrasta noticias, no contrasta nada, no hace absolutamente nada. Te dicen algo, lo comentas, Birmari nos ha... No sé qué, supongo que es un aporte o algo, es que no sé. ¿Qué muñeco es ese, tío? Birmari haciendo cosas extrañas. Creo que son los beats esto, ¿no? Es que no controlo yo. Este internet acá me tiene mal. Pues, ya se me ha ido. Eso, que la gente no contrasta, la gente va a inmediatez. Y tú no puedes ir a inmediatez, tío, ahí a tope. Porque si vas a inmediatez a tope, después te puede pegar un castañazo. Y por eso, mejor las cosas con tranquilidad. Las cosas un poquito más tranquilo. Y no a lo primero que te digan, ¡pum! Lo suelto. No puede ser, tío. No puede ser. Pero la gente es así. Y así se mueve, Oscar, hoy en día. Dice el amigo Johan, François es un convenido. El Gigi le dijo para hacer un directo y no le dio bola. Pero luego cuando el Gigi estaba con Ibai, le rogaba para entrar. Eso no lo he visto yo, amigo. No tengo ni idea. 20 bits de Birmari. Gracias, Birmari. Muchas gracias, tía. Muchísimas gracias. No sé quién es el amigo Gigi, Johan. Pero bueno, ya sabéis que aquí, que en los mundos de internet, las cosas se mueven así. Las cosas se mueven por conveniencia. Yo ya digo que yo nunca he mandado ningún mensaje a nadie para el tema de colaborar, nunca. Y los youtubers grandes, tampoco nunca, grandes me refiero, yo no estoy hablando ya, estoy hablando cuando yo tenía 10.000, 5.000, tal. Los youtubers grandes para mí era 50.000, lo que tengo yo ahora mismo para mí era grande. Yo ahora mismo me veo un mindundi, me veo un don nadie. Pero por entonces yo me veía, yo decía, coño, a ver si alguno de esta gente... Pero nunca me dio por mandar colaboración ni nada, tío, nunca. Pero eso sí es verdad. Cuando
tienes un poquito de éxito o la rompes, como se dice vulgarmente, ya te empieza a salir todo el mundo para hacer colaboraciones, hablan de ti, te preguntan, no sé. Es así, tío, es así. En fin, queridos amigos, pues yo creo que con esto vamos terminando y hoy he metido un directo bueno, ¿eh? Os llevo directazo de 50 minutazos, tío. Y hemos sido y somos ahora mismo 7 en el chat, que esto es la caña, 7 en el chat. Chat que, por cierto, se me acaba de ir a tomar viento, porque le he dado aquí a actualizar el chat y se me ha ido a tomar viento. Pero yo he contado aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 personas, tío. 11 personas que para mí es la caña, ¿eh? Para mí es la caña los 11. Dice Oscar, deseando ver un directo con el resto de colaboradores. Sí, sí, a ver si ahora ya terminamos ya lo que viene siendo las vacaciones y todo el rollo este. Toma, castañazo que he pegado. Y podemos empezar ya que vengan mis colaboradores y tal. Sobre todo que yo pueda hacer directo más tardecito. Porque claro, hay mucha gente que no puede entrar hasta ahora. Hay gente que más tarde, si lo hago a las 10 de la noche, no pueden entrar. Entonces a ver si puedo ir metiendo poco a poco algunos colaboradores ya por aquí. Es que estos directos que estoy haciendo estos días solo, en solitario, Oscar, son porque como no entiendo muy bien todavía Twitch, no quiero montar aquí una parraca. Entonces, como no lo entiendo muy bien, estoy ahí aprendiendo. Fíjate que Birmari me ha donado los 20 bits, esto, y no tenía yo ni idea lo que era. Entonces, estoy intentando de aprender un poquito de lo que viene siendo Twitch. Pero en cuanto ya estos días, esta semanita o este fin de semana, voy a hacer directito con que entre ya mis queridos colaboradores, que los echo de menos a estos mamones, como nos llamamos nosotros, a estos pedazos de mamones. En fin, amigos, pues nada, vamos a ir terminando el directito. Os voy dando las gracias, sin antes recordaros, si habéis estado por aquí y demás, si no me seguís, que me sigáis, que estamos ahora mismo, somos 169, que me sigáis si no lo estáis. Si me queréis ayudar mucho más, suscribiros al canal, que con Amazon Prime, como digo ahí, es gratis. Si tenéis Amazon Prime, os podéis suscribir, me ayudáis y para vosotros es gratis. Y nada, que muchas gracias por colaborar, por supuesto, por hablar, por participar en el chat, porque me siento súper ilusionado con el tema de que estéis ahí, de que estemos interactuando y demás. Y yo os emplazo, esta mañana ya he subido vídeo al canal Telemierda. Ahora a las 5:30 subo en el canal Dani Vlogs, que os animo a que lo veáis también. El de ayer tuvo mucho éxito, llevaba casi 10.000 visitas, tío, bastante bien. Y nada, yo aquí directito mañana, sobre esta hora, 3:30, 4, 4:30, cuando puedo, que es esta hora más o menos, aquí en directazo. Siempre lo aviso antes por en la pestaña comunidad de YouTube, siempre aviso del directo aquí, ¿vale? Pero de todos modos, mañana pues estaré atento a partir de 3:30, 4, 4 y algo, aquí en directo. Que por cierto, yo creo que los directos Twitch sí los avisa, creo, creo. Pues ya sabéis que YouTube no suele avisar, pero Twitch yo creo que sí lo avisa, creo. A la gente que me seguís y tal, creo que lo avisa. Entonces me alegro porque al menos una vez que empiece, ya sé que podéis estar ahí, que podéis estar ahí animando y dando caña al canal Telemierda, coño. Que es difícil hacerse un hueco, chavales. Es difícil. Si dice Birmari, sí, por aquí sí avisa. Ah, menos mal. Que digo yo que es difícil hacerse un hueco porque Twitch hay mucha gente metida. Yo, por ejemplo, ahora mismo somos 7 espectadores y yo lo estoy flipando. Porque yo digo, joder, tío, está guapo esto de que entre aquí gentecita, que estemos aquí, tal. Pero guapo, tío. Dice Oscar, manda un mail, pero si te das de alta en el canal con la televisión, no te pone la campanilla, ¿ves? Así es, tío. En fin, lo dicho, que muchas gracias a todos por aparecer por aquí. Que nos vemos en el siguiente directazo. Muchas gracias, ¿verdad? Muy agradecido. Y nos vemos. Un saludo. Chao a todos.